Yo tenía 9 años, más o menos, 10 años, y tenía la costumbre de leer en voz alta en mi casa. Yo me quedaba a la tarde, por ahí mucho tiempo, solo con mis hermanos son más chicos que yo, y mi abuela, porque mi mamá se iba a trabajar. Y mi abuelo me había regalado, me había prestado, me había un libro, ¿eh? No tuve tanto tiempo que digo, me había regalado. Que había sacado el Diario de la Razón cuando cumplió 75 años. Y bueno, tiene, en el libro está año por año, en una parte hay como una suerte de cronología. Y yo leía eso en voz alta. Y de repente me tocó leer, cuando llegué a 1912, los crímenes de Cayetano Santo Godino, alias el Petiso Orejudo, conmueven a Buenos Aires. Yo te digo, la verdad, no le di una gran importancia a eso. En ese momento lo leí como algo más, porque incluso la foto, que es la fotito esa que anda por acá y que está el petiso posando ahí con el pañuelito y la boina, no me decía mucho. Y mi abuela me dice: pará, me dice, lee de vuelta. Bueno, vuelvo a leer. Me dice: vos sabés que ese petiso de judo, dice, era de acá, del barrio. Yo vivía en Parque Patricio en ese momento. Y me dice, era de esta zona, cuando yo era chiquita, mataba a nenes. Bueno, empezó a tirar un montón de datos, y ¿sí? Que ya obviamente me atraparon. Mi tía, la hermana de mi abuela, fue la que por ahí aportó más datos, porque explicó que, bueno, si el petiso le judo, atacaba a los nenes, los agarraba en la calle, les prometía caramelos, se los llevaba a un terreno baldío, los estrangulaba, les clavaba un clavo en la cabeza, iba a los velorios de los chicos. Todos los datos de lo que después sabríamos que ocurrió solamente el día del crimen de Gesualdo Giordano. Estamos ubicados en el frente del Instituto Bernasconi. Este es el lugar donde estaba la Quinta Moreno. Estaba el muro de la quinta y un recodo que formaba. En ese lugar es donde asesina a Gesualdo Giordano. Yo recuerdo un tío mío que venía al colegio, tiene unos 10 años más que yo, y contaba, bueno, la idea, se imaginaban, ¿sí? Como que el nene que había matado el Petiso Orejudo, en ese momento no tenía nombre, lo habían enterrado en un árbol, y me contaba a veces esas historias. Y yo me acuerdo que era chico, pasaba por acá de noche en un auto y miraba a ver cuál era el árbol. Después, bueno, se dijeron muchas cosas, que acá hay un teatro, el colegio es muy grande, son varios colegios en uno, tiene un teatro muy grande, dicen que detrás del decorado hay algunas frases que aparecen escritas, que la autoría sería del Petiso Orejudo, el fantasma del Petiso Orejudo. Hay una cuestión de morbo, digo, en el tema del Petiso Orejudo, de los crímenes, como que la gente le atrae eso. Particularmente el Petiso Orejudo a mí me parece que es la mejor historia que haya habido, al menos acá en la ciudad. Está ubicada en un tiempo, en un espacio ideal, tiene un montón de condimentos, de ribetes, puedes seguir investigando. Lo tiene todo, es la historia, o sea, no hay con qué darle, me parece. No. Y a veces trato de sacarme esto, ¿eh? Te digan, bueno, vos sos fanático. No, trato de pensar objetivamente y decir, nada, es un tipo que tenía problemas mentales y mató a tres chiquitos, no, y atentó contra otro. A mi modo de ver es la historia más siniestra que haya ocurrido acá en Buenos Aires. Bueno, esta que ven acá es mi biblioteca. Este es el libro original, ¿sí? Orejas Aladas, Petiso Orejudo. Y este es el libro que está a la venta hoy en día, y la leyenda del Petiso Orejudo. Sí, yo suelo tener sueños que tienen que ver con el Petiso Orejudo, pero que no. Uno piensa, ah, bueno, el tipo tiene pesadillas
Sí, donde lo va a matar el petiso. Le dije, no, nada que ver. O sea, sueños donde se me aparece o se me presenta un documento y algo revelador. Digo que aparece el petiso. Me acuerdo una vez, esto era insólito realmente. Apareció una foto en una revista, no me acuerdo dónde era, en Praga era. Y se veía que estaba el petiso orejudo sentado en un bar. Y era una prueba de que en determinado año el petiso orejudo había estado en Praga. Ese tipo de cosas tengo, ese sueño recurrente de que aparecen datos, ¿sí? Y no me pasan con otras investigaciones que he hecho. Me pasa solo con el petiso orejudo. Yo recuerdo una vez que asistí a un curso sobre literatura gótica y la profesora, la primera clase, hace una mención de que en Sudamérica no hay una literatura gótica propia o que no. Y que en realidad el monstruo, que es como la figura de la literatura gótica, cuando la ciudad empieza a crecer y se convierte en una ciudad de masas, hay que sacarlo de la realidad misma, ¿no? Si no hay una ficción. Y bueno, me acuerdo, terminó la clase y me acerqué, me acuerdo, lo primero le dije, le digo, mire, discúlpeme, le digo, le quiero hacer un comentario porque yo escribí un libro sobre el petiso de Judas. No, no había empezado a hablar, mi pregunta no la había formulado todavía. Y me dice, ah, claro, me dice, ahí tenés el monstruo, o uno de los monstruos que surgió en Buenos Aires a raíz de ese vacío que había. Y así se tomó y eso es lo que es. Y es la historia gótica por excelencia en Buenos Aires.